Bienvenidos a Oruro, tierra de tradiciones y costumbres, tierra donde el cielo y el infierno parecen verse cara a cara en un mismo lugar. Acompáñanos en esta aventura y descubre todo lo que es Oruro. Comenzamos con nuestro recorrido en el casco de Oruro, donde encontrarás las cuatro plagas que alguna vez invadieron a Oruro: la serpiente, las hormigas, los lagartos y los sapos. Posteriormente me dirijo a la plaza central de Oruro. Tres cuadras más arriba me encuentro con una entrada folclórica que muestra las danzas y las músicas ancestrales de los pueblos aledaños de la ciudad de Oruro. Dirigimos en el teleférico hacia la cima del cerro de Oruro. Los tickets pueden comprar a 6 bolivianos de ida más la vuelta. En el trayecto puedes apreciar la ciudad de un ángulo completamente diferente. En este punto nos encontramos en la cima del cerro de Oruro, desde donde podemos divisar casi absolutamente toda la ciudad de Oruro. En la cima de este cerro se encuentra la Virgen María y el Niño Jesús en sus brazos. Este monumental arquitectura conocido como la Virgen de Socavón tiene una altura de 45 metros y 118 toneladas de peso. En este mismo lugar también podemos encontrar las cuatro plagas de Oruro. Cuenta la leyenda de que en tiempos memoriales la ciudad de Oruro era invadido por diferentes plagas como las hormigas gigantes, los lagartos gigantes, las serpientes y los sapos gigantes. Pero un día el Virgen María apareció en estas tierras remotas y con su poder divino los pulverizó, convirtiéndolos en arena y tierra. Desde entonces nunca más se les volvió a ver a estas plagas en estas tierras de Oruro.
conocer este increíble mirador, la Virgen María y los cuatro plagas de Oruro, regreso a la estación del teleférico para luego ir a conocer la iglesia donde se encuentra la Virgen del Socavón. Opa. En este momento nos encontramos en la Virgen de Socavón y vamos a tratar de no hacer mucho ruido porque están aquí adentro muchas personas. Al lado de la iglesia se encuentra un cuarto apartado donde podemos encontrar a la Virgen del Socavón. Se encuentra sobre la cima de la mina. La mina está asegurado, o la entrada de la mina está asegurado con rejas y candados, y en su interior se encuentran los tíos. Esto es la Virgen de Socavón. Wow, mire, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un duende. Es el tío. En el interior de esta mina se encuentran tres tíos. El primero tiene un tamaño de 20 centímetros aproximadamente, el segundo de unos 50 centímetros y el último, que se encuentra en el fondo de la mina, tiene casi el tamaño de una persona o quizás es un poco más grande. Luego visitamos el museo que se encuentra junto a la iglesia, donde podemos encontrar muchas cerámicas y herramientas precolombinas.
eso sería todo. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.